Sí, te lo juro, fui a las puras horas de recreo, nada más. Es en serio, es en serio. Bueno, sí entraba a clases, sí, bueno, entraba a clases. Sí, Pero a pero la hora de recreo, yo en vez de jugar con los demás compañeros, yo tenía un carro de paletas y vendía paletas afuera para los mismos compañeros míos. no me digas eso. Sí, sí te lo digo, porque así es, ¿no? Entonces, yo recuerdo muchas cosas, pero lo que más recuerdo es que yo trabajaba en la misma escuela que daba clases. ¿Y qué Perdón, gritabas? que estudiaba clases. ¿Gritabas paletas o qué? ¿Cómo Ah, era? sí. ¿Cómo le gritabas? ¡Ay, paletas, nieves, esquimales, veladoras! ¿De veras? Sí. Fíjate que un hombre de trabajo se forma desde pequeño en el trabajo. Hay otros que se forman ya de grandes cuando estudian, cuando forman una carrera. Pero con los que no formamos una carrera profesional con un título a la pared, pues empezamos desde muy chicos a trabajar. ¿Qué más hiciste? ¿Vendiste paletas? Cuéntame otros oficios que hayas Trabajé tenido. el campo, vendí paletas.